Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Yo soy su amigo Yair Tamayo y hoy me van a acompañar a visitar a un amigo, mi amigo Alan. Bueno, antes que todo, espero se encuentren muy bien, bastante bien. Acá hace mucho calor y pues con la novedad de que hoy vamos a ir a Cardel. Está nublado, pareciera que va a llover. Vamos a ir en mi moto, en la moto. Vamos a visitar a mi amigo Alan porque mi computadora está presentando algunas fallas. Entonces, es algo que muchos dijeron, pues yo lo puedo hacer, pero siempre es buen momento para visitar a un amigo y que, ¿por qué no tomar como pretexto que está fallando mi computadora para irlo a ver? Realmente Alan es mi amigo desde que yo era muy chico y yo soy de esas personas que muy poco visita a los amigos, pero pues siempre los tengo muy presentes conmigo. Entonces hoy vamos a irlo a visitar, vamos a ver cómo está. Ya mencionar que él es ingeniero en alimentos, pero también es en sistemas, su papá también, y tienen un negocio de computadoras y siempre hay que apoyar a los amigos, o sea, yo me dedico a la reparación de teléfonos y a muchas cosas más, porque yo soy multitrabajo, hago cosas de electricidad, cosas de gas, el agua potable, todo, albañilería, de todo, amigos. Aunque me ven aquí, todo guapetón y presentable, mentira, ¿verdad? Pues a todo eso le sé y a todo eso le hago y la gente viene, me gusta y yo voy a trabajar. Algún día les voy a grabar un blog chambeando en algo de eso. Lo que aquí intenté decirles, amigos, es que a veces nos ocupamos tanto en el día y pasa otro día y otro día que dejamos esas acciones a un lado, que visitar a nuestros amigos fue lo que quise dar a entender, pero me enrollé mucho. Y cuando no estoy en eso, pues ayudo a mi esposa en la casa, ¿no? O sea, limpiar, a cocinar, a mí me encanta cocinar, o sea, la cocina para mí es vida, es una forma de expresarte, es como esto, o sea, es algo que me gusta y al gustarme lo hago lo mejor posible, pero claro, cocino mejor de lo que hago un videoblog, ¿verdad? Porque pues ahorita voy comenzando y pues me da pena algunas cosas. No me da pena, ¿cómo les explico? No me da pena hacerlo, sino que el hecho de que mucha gente te mira raro cuando vas blogueando por la calle, cuando estás hablando algo, como la vez que fui a la Antigua, mucha gente se te queda mirando así como, ¿qué onda con este loco? O sea, ¿por qué le habló una cámara? O no sé, o tal vez y ni piensan eso, ¿no? Pero pues son las ideas que uno se hace. Pero pues sí, amigos, hoy vamos a ir a visitar, volviendo al contexto del video, vamos a ir a visitar a mi amigo Alan, a Cardel, vamos a ir a su taller, vamos a ver a que nos diagnostique a mi compu, y a visitarlo, a ver cómo está, a ver cómo está. No es lo mismo mandar un mensaje a ir y visitar a la persona. Yo sé que pues ahorita por cosas del COVID, pues no se puede andar uno visitando, pero pues lógicamente con las medidas reglamentarias, con cubrebocas, llevo mi gel sanitizante, llevo todo, vamos a visitarlo, porque pues sí, es mi amigo, y como les digo, tiene rato que no lo veo, solo por WhatsApp, entonces, pues vamos a verlo, voy a preparar, voy a guardar mi compu, que por aquí la tengo, no está, entonces, vamos a verlo, y de ahí pues regresamos a la casa porque realmente creo que ya va a dejar de nublar, va a salir mucho el sol y pues no quiero andar mucho en la calle, realmente hace mucho calor ahorita para andar en la calle, pensé que iba a llover porque sí estaba muy nublado, pero bueno, ¿para qué los enrollo más? Los veo ahorita que vaya de salida. Amigos, pues ya estamos aquí con mi amigo Alan. Vamos a sacar a mi enferma. Híjole, era carnal. Espérame. Ándale, mi amigo Alan, síganlo. Ahí voy a poner su canal de YouTube porque ya lo encontré en YouTube. Ahí se los voy a poner para que lo vean. Y pues nada, vamos a ver qué nos dice. Y ahorita estamos grabando para que nos dé unos tips
pues sobre nuestras computadoras, nuestras laptops, a ver qué podemos hacer para que no se nos calienten o a ver qué nos platican. Bueno, amigos, aquí mi amigo Alan ya terminó de ver mi compu. Realmente era algo sencillo, como les dije, pero aquí vamos a ver qué tip nos da, porque ahorita se viene una temporada en la que sufren mucho los aparatos, que es la temporada de calor. Se calientan las consolas, se calientan las computadoras, se calienta todo, hasta uno. Hola, mucho gusto, yo soy Alan Rivera, aquí estamos en PC Xbox. Un tip, más que nada, por muy sencillo que luego suele sonar, es la limpieza de los equipos de cómputo y de las consolas de videojuegos. Ahorita, como dice mi amigo, viene una temporada muy difícil, que es la de calor, y pues estamos bien sabidos que los equipos generan bastante calor, entonces hay que darle un mantenimiento de limpieza. Sí, por ejemplo, tanto en las PC, en las laptops y en las consolas de videojuegos lleva un sistema de disipación de calor, y por lo cual también lleva una pasta disipadora de calor. Entonces a mí me ha tocado, en mi experiencia que yo he tenido, revisar los aparatos, y pues la verdad vienen muy tapados de polvo. ¿Y qué pasa? Que ya le genera un problema a la tarjeta madre y al procesador de gráficos, o al mismo procesador. Sí, entonces ya se genera un costo pues bastante elevado en cuestión de la reparación. Y todo eso se puede evitar pues dándole mantenimiento a limpieza, ¿sí? Ahora sí, mi estimado Yair vino aquí con un equipo de cómputo. Ahora sí que fue una reparación sencilla, pero de todas maneras yo les recomiendo que cuando gusten pueden pasar a por ejemplo visitar la página de Facebook, y cualquier duda que tengan pueden consultarme. Yo con gusto les puedo contestar en cuestión del costo de reparación, de mantenimiento y a lo mejor de instalación de algún programa que ustedes necesiten. Yo aquí brindo bastantes servicios, tanto de reparación de equipos de cómputo, consolas de videojuego, de Xbox, Xbox 360, Xbox One, reparación de controles también de Xbox 360, de Xbox One, y también, bueno, instalo programas, formateo equipos de cómputo. Ahora sí que estoy a su servicio, y cualquier cosa, cualquier duda, no duden en preguntarlo. Pues muy bien, banda, ahí está el dato, para que se lo sepan. Ahí les estaré dejando las páginas del Face, donde puedan contactarlo. Igual ahorita vamos a hacer unas tomas allá afuera para que vean su local, toda la banda que es de aquí cerca. Y igual los que son de fuera, o sea, pueden consultarle lo que necesiten. Y como él dice, tiene su local, ahí están sus consolas. A mí me gusta mucho su local, más este puesto que está aquí, está muy chido. Sí, y cualquier duda, amigos, ya saben, no duden, ahí estaré dejando su página de Face, estaré dejando también su canal de YouTube. Así es. Te agradezco, Jay, por la visita, y repito, no duden ya en visitarnos. Nosotros también contamos con accesorios para consolas de videojuegos, ¿sí? Las famosas palancas de colores, las, ¿cómo se llama? Las fundas para los controles, discos duros, SSDs, ¿sí? Memorias, USB, micro USB. Con gusto, ya saben, aquí estamos para servir. Pues ahí está, amigos, así es. Aquí mi amigo Alan cuenta con todo lo que son modificaciones para sus consolas, para sus controles. Y pues, ahí estamos. Bueno, amigos, aquí platicando con mi amigo Alan, estamos viendo de que él me dice de regalarle algo a nuestra audiencia. Tanto lo voy a publicar en el Face como en mi Instagram. Ahí voy a dejar lo que es escondido, una imagen del Goku muy significativo de mi canal, y quien lo vea, mi amigo Alan les va a estar regalando, otorgando, bueno, el que les diga. Les estaré dando un mantenimiento de limpieza, pero es completo. O sea, yo siempre, por ejemplo, aquí a mis clientes, yo mediante evidencias, fotos, videos, yo siempre les hago llegar, en cuestión de que destapo sus equipos de tanto de cómputo, consolas de videojuego, controles, cómo vienen por dentro y el cómo queda después. Yo les estaré regalando un mantenimiento de limpieza, tanto de una consola, una PC o de laptop, a los primeros suscriptores que, como dice mi amigo, cumplen la dinámica. Sí, esto va a ser para ¿cuánto? ¿Me dan unos tres? Para los primeros tres suscriptores que comenten en el video, ¿cuántas veces aparece el Goku miniatura que pongo por ahí luego? Esos tres son los que se van a estar ganando lo que es el mantenimiento,
Claro, siempre y cuando pues sean de aquí cerca de la zona, porque pues si me escriben de Guadalajara, que lo vieron, pues ¿dónde? O sea, ¿cómo? Sí, no, o sea, mil disculpas para toda la gente que me ve en Guadalajara, que me ve en México, pero pues ya estaré haciendo otra dinámica donde les regale algo. Cuando mande a hacer las gorras del canal, pues ya, ahí estaré haciendo una dinámica donde les estaré enviando los regalos. Pero pues ahorita, lo siento amigos, pero solamente es para suscriptores de la zona o gente que me vea y esté suscrito, o que vean este video ahí en redes sociales y se suscriban, ahí estarán entrando dentro de la dinámica siempre y cuando estén suscritos. Pues bueno amigos, sin nada más que agregar. Bueno amigos, aquí estamos. Les vamos a dejar unas tomas para que vean más o menos la ubicación del taller de mi amigo Alan. Y pues quienes estén aquí cerca se ubiquen y puedan venirlo a buscar para cualquier tipo de cosas, como él lo dijo, sistemas, igual los videojuegos, cualquier duda, como quiera, ahí les voy a estar dejando su página de Facebook. Para acá está la gasolinera que va hacia Jalapa. Y para acá es la calle que viene del centro. Ahí para que se ubiquen más o menos. Es frente a la Olímpica. Aquí está la Olímpica. ¿Dónde está? Ahí está la Olímpica. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso. Ya fuimos a ver a mi amigo Alan. Vean nada más que chulado de póster. Me regaló su papá. Muchas gracias. Y yo lo voy a estar poniendo bien para que adorne nuestro setup. Ahorita puse mi cámara ahí algo improvisada porque me estoy cambiando de un cuarto de aquí mismo de mi casa a otro, y ando acomodando todo esto para que quede súper bien. Ya tengo planes más adelante, que haya más cash, hacer el logo con mis iniciales JT, que es el nombre del canal y el tamaño, para ponerlo lo que es acá atrás. Este póster tal vez lo pongamos más por acá a un ladito, no sé, acomodando más chido. Pero pues este póster no me voy a deshacer de él, porque pues fue mi primer regalo como canal para aquí, para nuestro setup. Pero bueno, esos son planes que tengo más adelante. Quiero hablarles sobre el modo del juego que estamos empleando para el regalo que está dando mi amigo Alan, PC Xbox, que va a ser el siguiente. O sea, durante el video van a ir encontrando con mucha atención, poniendo mucha atención al Goku mítico que siempre he puesto aquí en mi canal. Digo mítico porque desde que empecé lo he puesto junto con la nave espacial, pero no, en este caso solamente va a ser el Goku. Tienen que encontrarlo. Yo voy a saber cuántas veces lo puse. Mi amigo Alan va a estar posteando este video en Face, yo lo voy a subir a Instagram. Todas las personas que sean alrededor de nosotros, o sea, de la zona donde nos movemos, tanto su taller como yo, pueden participar, lógicamente, foráneos, México, Guadalajara. También ya tenemos seguidores de Guadalajara, muchas gracias a toda la gente que me sigue de Guadalajara. Muchas gracias a toda la gente que me va empezando a seguir. Lógicamente, pues esto es algo creciente, voy empezando. Y así como voy empezando, pues también no soy perfecto, como muchas veces se les he dicho. No soy perfecto, me gusta hacer esto, pero pues no es tan fácil. O sea, a veces me trabo porque sí da pena. ¿Qué da pena? No lo sé. Pero de que te pones nervioso y te da pena hablar, te pones nervioso, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, a lo que voy, la mecánica es así, amigos. Quien me comente en este video y esté suscrito y sea de esta zona, los primeros tres participantes que me digan cuántas veces apareció el Goku van a tener con mi amigo Alan en PC Xbox un mantenimiento gratis para lo que es computadora, ya sea PC, escritorio o consolas de videojuego Xbox y Xbox 360 y Xbox One. Es lo que le está ofreciendo. Ya si quieren algo más profundo o quieren otro tipo de servicio, pues él también aquí les estaré dejando sus redes sociales, no sé, tal vez una tarjeta. También les estaré dejando su canal, que no tiene muchos videos, pero pronto empezaremos a hacer algo por ahí con su canal. Entonces esperen más colaboraciones con mi amigo Alan, con su papá, y pues ahí vamos a andar, amigos. Entonces esa es la dinámica de este sorteo, de esos tres mantenimientos a lo que son los Xbox y la PC. Y pues amigos, antes que nada, antes de despedirme o
e irme o dejar de grabar. Quiero pues hacernos recapacitar algo, o sea, realmente las amistades en esta vida, alguien que tú le llames amigo, es muy, muy poca la persona. O sea, yo puedo llamarle amigo a quien sea, pero un amigo te lo demuestra. Entonces yo en mi caso, tengo pues de amigos de aquí, mi amigo Alan, que ya lo fuimos a ver, ya lo conocieron, y vamos a estar participando o haciendo más cosas con él. Entonces está mi amigo Alan, que como les digo, desde muy chavos nos conocemos. Lógicamente pues, hemos compartido muchas cosas. De ahí pues tengo mi amigo en México, que no lo he ido a ver, no porque no quiera, sino pues todos sabemos cómo están las cuestiones de pandemia. Pues a lo que voy, amigos, a ver, sin tanto balbuceo, sin tanto bla bla bla, que pues hay que visitarnos, o sea, realmente frecuentarnos, buscar una forma de decirte, ¿sabes qué? Mira, aquí estoy. Como les digo ahorita, pues sí, fue un pretexto bueno, pues llevarle mi compu, acercarme a él, platicar con su papá, cuestiones que a veces no nos damos el tiempo, amigos. Entonces, también otra cosa que yo platicaba con él, que muchas veces como amigos confundimos el hecho de que, mi amigo fulano puso una taquería, pues voy a ver con cuántos tacos se mocha. No, amigos, hay que ayudarnos, por eso somos amigos. Porque pues yo como amigo, si fuera dueño de una taquería, pues tú sabes qué, pues no me pagues el refresco, o sea, nomás págame los tacos, ¿no? O sea, como amigo. Pero ya uno, como amigo del dueño de la taquería, ir a Gandallero y regálame unos tacos, pues ya no, amigo. En este caso que yo, pues sí, les voy a ser sincero, Alan me regaló el chequeo de mi compu, pero pues también fue algo leve. O sea, si fuera algo más acá, yo le diría, pues no, o sea, está aunque sea la mitad. O sea, el caso a lo que voy, amigos, es que no aprovecharnos. ¿Por qué aprovecharse de un amigo que va poniendo, que va iniciando? Aunque ya esté montado, la cosa no es así. Somos amigos para apoyarnos. Entonces, de cierta manera hay que apoyarse, hay que pagar lo que uno se come, hay que concientizar, amigos, de que las cosas cuestan, todo cuesta. Pues cuesta tiempo, esfuerzo, dinero, todo eso cuesta, pues tiene sus, o sea, a lo que voy, que no puede ser algo gratis. Si alguien, amigos, tiene alguna idea de algún logotipo que lleve estas tres cosas, la cara del bandido que yo pongo en mis videos y la J y la T, que es el nombre del canal, Yair Tamayo, Yair Tamayo Vlogs. Entonces, quiero hacer un logotipo donde incursionen esas tres cosas para hacer gorras, hacer playeras, mandarlas a imprimir. Y cuando llegue yo a los primeros 100 suscriptores, voy a regalar, hacer una dinámica para regalar esas playeras y esas gorras. Lógicamente, también tengo una idea de hacer algunos stickers para ir pegando por ahí, sin vandalizar nada, ni dañar a nadie, ni la imagen de nada, para ir marcando los lugares donde estoy, y si ustedes lo llegan a visitar, también se tomen su foto con el sticker para que me la manden, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook, ya sea por mi correo, cualquier método o medio que yo les deje o que puedan comunicarse conmigo, ahí los estaremos viendo. Y pues bueno, amigos, antes de despedirme, quiero agradecerle a toda la gente que me sigue, toda la gente que se está suscribiendo. Yo sé que muchos ven mis videos y no se suscriben porque tengo muy poco contenido. Yo lo sé. Y no les puedo decir suscríbanse para que me vean. No. Se va a suscribir el que me va a apoyar y el que le gusta consumir mi contenido, amigos. Yo les agradezco a todos aquellos que se están preocupando por ver mis videos, por estar ahí cada semana. Muchas gracias, muchísimas gracias. También muchas gracias a los que me empiezan a seguir en mi Instagram. Que ya saben, me encuentran como @TheJigBandit, eso en Instagram. En Twitter me encuentran como @YairTamayo2. Y ¿qué más les puedo decir, amigos? Pues muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias pues por ese apoyo, porque realmente es un apoyo. Cuando vean el video, regálenme un like, y pues eso me hace sentir que les está gustando. Igual cualquier cosa
que tema que ustedes quieren que yo trate, de quien sea, también estoy abierto a ese tipo de cosas, promocionar su local o lo que vendan. Yo no les pido que me regalen nada, no, como creen, o sea, como les digo, todo cuesta, ¿no? Yo voy, consumo en su local, hago un video y adelanto, o sea, ahí quedo. En cuanto a mejoras del canal, ando en planes ya de comprarme un tripié. Igual quien guste patrocinarme o ayudarme, apoyarme, muchas gracias. Pero ando ya en la idea de comprarme un tripié para hacer unas mejores tomas, para hacer las mejores grabaciones. Igual después de eso voy a comprar un buen microfonito portátil para que me escuchen mejor mientras ando blogueando en la calle. Y muchas cosas, amigos, muchas cosas que, pues, lógicamente es poco a poco, porque, pues, esto nada más es con el apoyo de lo que voy trabajando aquí en mi taller, con lo que voy trabajando afuera, con el apoyo de mi esposa principalmente, que es la que me ayuda muchísimo. De ahí, pues, le sigue mi familia, que para mí mi familia, pues, mi tía Yoyita, que es, vaya, un apoyo inigualable, mi suegra, el señor Nicolás, que aún sigue en recuperación, ya está mucho mejor, ya va muy avanzado, pero ahí está, que ellos son los que siempre se enfocan conmigo y están ahí apoyándome. Entonces yo les agradezco muchísimo a todos ellos y a todos ustedes por apoyarme, por verme. Ustedes hacen que, pues, yo me motive a seguir subiendo mis videos, a que yo me motive a seguir haciendo lo que me gusta. Y como les digo, si algo quieren que toque un tema o que hable de algo, díganmelo, con mucho gusto yo me informo, me empapo y nos vamos a hacer el video sobre ese tema en general. ¿Qué más les puedo decir, amigos? No dejen de seguirme, suscríbanse, compartan mis videos para que esta comunidad vaya creciendo y, pues, entre más seamos, puedo hacer más dinámicas. Como se los digo, quiero mandar a hacer unas cuantas gorras, unas playeras. Entonces, ahí, quien tenga alguna idea de algún ¿cómo se llama?, logotipo, mándenmela sin miedo alguno. Instagram, ahí está también mi correo, en donde ustedes quieran mandármela, con mucho gusto la recibo. Y también, si, pues, lógicamente no somos muchos, ¿verdad? Somos 25 logos en este canal. Entonces, los 25 logos ya, a mí me hacen feliz, ¿cómo no? Entonces, tal vez no reciba yo muchas, pero las que me vayan llegando para el otro video, yo se las estaré compartiendo. Cualquier imagen que me manden, yo se las comparto. Entonces, amigos, pues, sin nada más que agregar, recuerden, yo soy su amigo Yair Tamayo. Recuerden que los amo y estamos en otro video y nos vemos para la próxima.